Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO. Y si gente, perdón mi ausencia completa, quiero pedir unas disculpas totalmente para ustedes por el hecho de que, bueno, estos últimos meses, como bien ya expliqué en algunos posteos de la comunidad, estoy pasando por un momento no muy agradable, pero bueno, quiero seguir con esto, por supuesto, como pueda subirlo, como pueda hacerlo. Esto de hecho va a ser una sola toma porque estoy grabando esto en la hora de mi almuerzo y digamos que dura 22 minutos el video, gente, 22 minutos aproximadamente, 20 minutos, no sé cuánto dura un montón. Pero bueno, quiero subirlo, quiero comentarlos un poco cómo me fue en la Copa de Nido. De fondo están viendo ahí las peleitas, de hecho, de Nidos Pokémon, que fui el domingo 9 de abril. Domingo 9 de abril fui ahí a participar a Nidos, quedé un 3-3, no tan mal, a ver. Fui sin practicar prácticamente y estuvo bastante bien el torneito, por supuesto. Felicidades a Nidos, por supuesto, por organizar esto. Fue increíble, la pasé súper bien. Más allá de ir a competir o lo que sea, la onda era ir, hablar con gente, charlar, divertirse y pasarla bien. Que, por cierto, me gané ahí unas cartas de Pokémon en un sorteo que hicieron esos mismos. Así que nada, les voy a dejar la imagen por ahí en pantalla, seguramente esté apareciendo. Así que nada, gente, dicho esto, me parece que es hora de comentar las peleitas. Primero, la primera pelea que tuvimos fue contra el participante Loop78, que, por cierto, esta persona estaba recién empezando a jugar PvP. No tenía muchos pokés, digamos, armados para PvP. De hecho, el Talonflame, lo pueden haber visto, lo tenía con el ataque de este giro fuego, creo que es. No estoy mal, corríjame en los comentarios, por favor. Pero bueno, le puso ganas, que eso es lo importante. Eso es lo que quiero mostrar también un poco con este video, ¿no? Que la gente que no juega PvP, o que está empezando PvP, o que no sabe mucho de PvP, o lo que sea, vaya y se anote un torneo, se inscriba, pelee y que juegue. Que ahí, primero, que va a aprender un montón de cosas. Segundo, que lo va a motivar a seguir yendo a torneos. Y no se desanimen, gente, si pierden o les va mal, es normal. Yo vengo jugando desde la temporada 1 a PvP, no digamos de Sylph, ¿no? Estoy hablando de Sylph. Prácticamente cuando salió el PvP, empecé a jugar PvP. Al día de hoy, todavía, como 4 años después ya, no sigo siendo la mejor persona de PvP, sinceramente. No me considero un gran jugador de PvP yo, pero bueno, sé ahí, tengo mis truquitos, mis mañas, ¿no? Digamos. Pero bueno, dicho todo esto, ahora sí. Yo creo que es hora de comentar las peleas. Y bueno, acá este oponente, el Loop, por cierto, yo no sé si no sabía las debilidades o no podía hacer el cambio a otro Pokémon o no sé qué pasó, pero me tiró Wigglytuff contra Nidoking, con lo cual, por supuesto, Wigglytuff es débil a veneno, y al tener picotazo veneno, digamos que, bueno, por supuesto, le va a ganar Nidoking a lo que es Wigglytuff, ¿no? Y acá, bueno, nos hace el cambio a Talonflame. Nosotros nos vamos a tirar otro Bucle Arena, que ya le bateamos un escudito, le quitamos los dos escudos. Nosotros todavía tenemos un escudo, estamos bastante bien. Nos termina farmeando al Nidoqueen. Entramos con Luxray, que la verdad, Luxray bastante MVP fue en esta copita. Lo usé bastante a Luxray, fue muy, muy, muy bueno. Con el Psico Colmillo es súper, súper mega spammer. Baja defensa, con Volteo Cruel, nada. Debilita a todo lo que haya bajado defensa, o prácticamente todo. Obviamente, si es Nidoking, no, porque es súper resistente, no es efectivo. Pero bueno, ahí nos llevamos la primera victoria del set. Y vamos a pasar a la próxima contra Andy Kobe, que, bueno, es un jugador ya veterano, ¿no? Digamos, de Pokémon GO, que ya ya habíamos peleado unas veces en copas anteriores, de la temporada 2, de la temporada 1, no me acuerdo. Bueno, en alguna de esas copas de Silva habremos peleado. Y acá quiero aclarar que Blaziken, a mí, en lo personal, usándolo en esta copita de la Polkadot, que, por cierto, es la Polkadot, si no se dieron cuenta, es bastante frágil y no le encontré demasiada utilidad. Tiene demasiados counters el Blaziken. Así que si no jugaron todavía una copa Polkadot, no sé, al menos que lo sepan usar demasiado bien el Blaziken, creo que no es muy buen pick según mi experiencia, ¿eh? Capaz ahí viene una persona y dice, mirá, pero yo gané 3-0 con Blaziken nomás. Usé a Blaziken y gané. Bueno, está bien, felicidades, pero a mí no me resultó. Ahora me anoté en otra copita Polkadot que cambié al Blaziken y lo cambié por Beware, así que vamos a ver qué onda con eso. Y acá, bueno, vamos a ver que el Sileo
está ahí como queriendo ganar la situación, pero ahí el Minum como que no nos deja, ¿no? Está muy. Es muy spam el Minum. Yo no lo conocía muy bien tampoco, no tengo uno armado, por supuesto, ni siquiera vi de cuánto cargaba, que creo que carga de 5, no estoy nada seguro, 5 o 6 te carga y no llega a debilitar a lo que es Sileo con un chispazo o hierbalazo, pero aún así pega mucho, pega muchísimo, hay que tener en cuenta el Minum que no es coca el Minum. Ahí lo dejamos a poquito vida, intentamos cambiar para farmearle un básico con el Donphan, no pudimos, nos hace el cambio, le tiramos un golpe de cuerpo, debilitamos al Cafform y ganamos así la primera pelea contra Andy Cobb. Pasamos a la segunda pelea, Sileo y Araquanid, y quiero avisarles que no sé por qué motivo la tercera pelea contra Andy Cobb no está, no la tengo, no sé dónde quedó. Yo pasé todas a la computadora y dígase, se desapareció del mundo, así que no vamos a poder ver la resolución de este combate. Pero bueno, ganó Andy Cobb, un 2-1. Esta la ganó Andy Cobb. Spoiler, aviso, que bueno, primero tenía que decir spoiler y después avisar, ¿no? Pero bueno, no importa, ustedes ya me conocen, gente, yo soy así. Nos tira ahí un zumbido al Sileo, nosotros lo vamos a golpe de cuerpo porque no podemos cambiar a ninguno de los otros dos Pokémon, me parece. No vi bien los matches, pero Blaziken es tipo fuego. Aunque el básico no nos iba a hacer mucho y con los contraataques quizás le sacábamos más, eso me estoy dando cuenta ahora. Pero bueno, ya teniendo igual el Araquanid, Rayo Burbuja, al Blaziken eso no le va a gustar y además de que nos iba a estar bajando el ataque constantemente, ahí entramos con el Blaziken, le bajamos el Dynamic de un básico, nos tira al Girafferi. El Girafferi está muy fuerte en esta copa, creo que mejor que Zubat, a veces lo digo todo, creo que mejor que Zubat, aunque Zubat esté en ranking 1 de PvPoke en la Copa Polkadot. Yo creo que Girafferi tiene un poco más de cobertura por el hecho de que es normal psíquico y Zubat es volador psíquico. Ah, entonces, ahí el Zubat tiene muchísimos más counters que el Girafferi. Girafferi siendo normal va a ser, bueno, neutro en realidad a lucha, pero digamos que el Girafferi se puede defender del Blaziken de los tipos lucha que les van a entrar, ¿no? En ese caso, porque tiene confusión de básico, el Zubat también, pero a la inversa, la lucha resiste, entonces como que nada. Yo creo que es mejor pick lo que es Girafferi a Zubat. Acá intentamos hacer lo posible para llegar al golpe de cuerpo, pero Cafform también está bastante, bastante fuerte en esta copa, nos tiene una energibola y nos borra del mapa. Y con esto lo que quería decir, no tengo la tercera pelea. Nada, no sé dónde quedó, no tengo ni idea. Ganó Andy Cobb 2-1, así que felicidades por Andy Cobb. Y acá vamos a enfrentarnos a el oponente Guido Sartori, que por cierto es uno de los organizadores de Nido. Un saludo para vos, amigos, si estás viendo esto. Y vamos a. Que tuvimos una pelea muy frenética en esta. Un set muy, muy frenético. Nos sorprendió con Samurott y nos sorprendió con otra cosita que lo van a ver ahí a continuación en un ratito. Nos tira un hidrocañón al Donphan, lo dejamos morir, ya le gastamos un escudito. Vamos a entrar, por supuesto que sí, con el Blaziken, porque tiene el básico de Fury Cutter, de Score de Furia. Entonces nosotros lo llegamos a bajar a básicos. Acá le tiramos la roca afilada al Luxray, si no la cubrió. Gastó su último escudito. Hacemos el cambio rápido a lo que es el Nidoking. Si acá nos tira Ciego Colmillo, nos va a doler un poquito. Nos baja la defensa. Pero los básicos los resistimos bastante bien y nosotros con los mismos básicos estamos sacando bastante. Acá por supuesto que voy a escudar porque más allá de que Nidoking lo resista al Vuelto Cruel, nos iba a debilitar seguramente o quizás íbamos a quedar muy tocados. Y yo quería llegar a un Bucla Arena para debilitar a ese Luxray. Y acá nos contestan con lo que es el Zubat, que les venía diciendo. Y acá entramos con Blaziken y verán esto. Si hubiera sido Girafferi, hubiera sido totalmente distinto. Aunque llegamos a tirar una patada ígnea, pero no llegamos a debilitarlo. Ahí mi error fue no haber utilizado el escudo, creo que con el Nidoking o no sé con cuál, pero fue no haber usado el escudo. Acá lo contamos bien, hacemos un cambio a Blaziken, recibimos la fuerza bruta que casi que nos debilita y eso que es daño neutro. No llegamos ni siquiera a bajarlo al Beware, no llegamos y se llevó bastante energía. Pero bueno, entramos con Jinx. Siempre le digo Jinx, dale con Jinx, el Luxray.
Los tira otra fuerza bruta, lo cual vamos a cuidar porque también Luxray es bastante, un Pokémon bastante, bastante frágil. Acá vamos a tirar un Psico Colmillo. Vamos a tratar de quitarle un escudito, por supuesto, a nuestro amiguito Samurott. Le vamos a tirar un Volteo Cruel a Samurott para debilitarlo o así gastarle su último escudo. Fue lo segundo. Nos va a tirar un Hidrocañón. Nosotros vamos a estar escudando, creo. Sí, escudamos el Hidrocañón para no debilitarnos. Y vamos a darle a básicos, a básicos, a básicos. Le vamos a tirar un Psico Colmillo. Esto creo que no lo llega a debilitar o lo deja demasiado, demasiado tocado. Lo dejé muy tocado, hacemos la de aplicamos, la de cambiar para farmearlo y o poder recibir el hidrocañón, que fue el caso. Nos va a hacer el cambio seguramente, nos hace el cambio a Beware, nos farmeamos al Beware, nos va a entrar con, a ver con qué entra, entran con Zubat, que lo cual, bueno, ya no teniendo escudos, siendo volador, siendo nosotros hielo, le tiramos un rayo Aurora, cargamos al excelente y super eficaz, pim pa tu casa, entra Samurott, no va a llegar un hidrocañón. La victoria para nosotros. Vamos a la tercera pelea. Jinx versus Wubat. Ganamos el lead. Vamos a tirarle ahí full básicos hasta que tire un ataque. Nosotros no cubrimos por las dudas más que nada. Por el simple hecho de preservar la vida de nuestro Jinx. Y acá me mando un manganón. Tiro y cambio el Sileo contra un Luxray, gente. No. Yo cuando vi eso dije, no puede ser. ¿Qué hice? No importa. Vamos a tratar de solventar la situación. Vamos a ir full golpe cuerpo. Tenemos que tratar de quitarle todos los escudos en el menor tiempo posible. Vamos a invertir nuestro segundo escudo, por supuesto. Necesitamos tener a nuestro Sileo con vida. Vamos a hacer unos cuantos básicos de más, cargando un poquito más de energía. Y vamos a tirarle otro golpe cuerpo. Que, por cierto, si Luxray es bastante frágil, acá lo podemos farmear a básicos. Eso es muy bueno para nosotros. Acá vamos a tirar otro golpe de cuerpo para así avanzar un poquito la ventanita del cambio y nosotros poder cambiar a otro Pokémon. Le cambiamos al Blaziken para sacarle una bastante energía con los básicos y así dejar morir al Blaziken, que en este caso ya nos servía como un escudo más, sinceramente. No teníamos mucho que hacer con el Blaziken ese. Y acá tenemos una situación, tenemos a Luxray con mucha energía pero poca vida y tenemos a Sileo con muy poca vida y muy poca energía. Acá vamos a tirarle full colmillo hielo, nos hizo un cambio ahí, no importa, le vamos a tirar al Psico Colmillo igual. Le pegamos el Psico Colmillo, vamos a básicos, tiramos otro, un segundo Psico Colmillo, cargamos el excelente, esto no lo va a debilitar, pero hacemos el cambio a Silio, lo farmamos, que en realidad nos mató al Luxray, perdón, porque llegó el ataque de confusión. Y acá a las justitas llegamos a tirar el golpe de cuerpo, gente, y ganamos la pelea, ganamos el set, nos llevamos un 2-1, vamos en total un 2-1 en el marcador. Y la verdad que fue una pelea espectacular, me re divertí, se me temblaron las nalgas, sinceramente se me temblaron, porque dije, cuando tiré el Sileo dije, nah, ya está, perdí esta pelea, pero la pudimos repuntar, ¿no? Y lo que me sorprendió fue el triturar del Luxray del oponente, que fue muy sorprendente. Acá vamos a estar peleando contra Lean Bernal. Un saludo para vos también si estás viendo esto. Vamos a farmearnos a ese Carphone, que por cierto Lean Bernal juega bastante, bastante bien. Me counterió bastante, bastante todo, sinceramente. Y yo también, por supuesto, me mandé mis macanas. Pero bueno, ahí andamos. Vamos a tirarle full golpe cuerpo a lo que es la chanchita esta, la Wigglytuff. Cubre el primer golpe cuerpo. Tratemos de llegar al terremoto. Llegamos al terremoto con Donphan, lo cual tiene Stab. Y va a debilitar a Wigglytuff si es que no escuda. Escudó. Ya tiene la mitad de vida prácticamente. Entramos con Luxray. Nosotros tenemos dos escudos. Estamos bastante bien. Vamos a cubrir por el simple hecho de que un rayo hielo a Luxray lo aniquila, básicamente, lo hubiera dejado en rojo de vida y necesitamos preservar un poco la vida también de Luxray. Le vamos a tirar un Psico Colmillo a ese Sandlash de canto. Vamos a estar bajándole la defensa. Vamos a tirarle otro Psico Colmillo para bajarle aún más la defensa y ya dejarlo a cuarto de vida, más o menos, aproximadamente. Y nos va a tirar un ataque, lo cual acá nosotros, por supuesto, vamos a escudar y vamos a hacer el cambio, creo. No tengo más Pokémon, no estoy prestando atención, gente, perdón. No estuve prestando atención, nos queda, ya está. Se está cumplido, nos deja el rojo de vida, ya dos básicos y nos mandó a casita a dormir. Entramos ahora a Sileo contra Zubat. Acá ganamos el lead, nos hace el cambio a Carphone. Yo no tenía nada super mega seguro para Carphone, salvo el
El Donphan, entonces, bueno, le tiramos el Donphan y aunque tenga Energibola el Carform, vamos a estar cubriendo la Meteorobola por el simple hecho de que es Meteorobola tipo roca, creo, si no estoy mal. Nos hubiera. No ha sacado tanto, pero bueno. Teníamos que ver si no era Energibola y tratar de preservar por lo menos el Donphan para bajar al Carform de normal. Acá nos va a tirar Zubat, vamos a tirar full golpe cuerpo, que carga bastante y Zubat, digamos que no lo aguanta demasiado bien, saca un tercio de vida aproximadamente. Le vamos a tirar otro golpe cuerpo, le vamos a estar quitando el primer escudito y acá nos debilita al Donphan, ya hizo su trabajo, lo hizo lo que tenía que hacer, nos hace el cambio a Wilitoff, nosotros hacemos el cambio a Zubat. Lo cual los que hacen canto, eso están sacando un montón. Llegamos a tirar un psico colmillo para poder bajarle la defensa y quizás quitarle el escudo. No se lo quitamos. Ya dos básicos, un básico más. Y ahí le dejamos en rojito de vida. Nos va a llegar a tirar un cargado. Acá digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Escudo, no escudo, escudo, no escudo. No escudo, no tiro en Carantoña. Nos saca la mitad de la vida prácticamente. Y yo creo que ahí creo que tuve que haber cubierto el ataque, sinceramente. Porque después dije, uff, me tiró Carantoña. Tuve que haber cubierto, y ahí no sé por qué, gente. No sé por qué, gente. No sé por qué no cubrí el psico colmillo. No entiendo qué hice, por qué no lo cubrí. Porque un golpe cuerpo creo que ahora no lo va a debilitar. Y creo que le queda un escudo más, si no vi mal. Le queda un escudo, no, no le queda un escudo, pero no llega a debilitarlo. Y ahí, gente, me quedé con un escudo nuevamente. Esa fue manqueada totalmente mía, error mío. Pero bueno, si hubiera cubierto el Carantoña, hubiéramos ganado la segunda peleita. Y ahora vamos con ya la pelea número 10, si no estoy mal. Vamos contra Davinson. Un saludo para vos, amigos, si estás viendo esto también. Vamos a hacer, ahí vemos que nos cambian a rápidas a Lola, gente. Rápidas a Lola de Galar. Rápidas de Galar es demasiado spammer, gente. Es demasiado spammer. El golpe cuerpo saca un montón. Pero aún así resistimos muy bien su ataque. Llegamos a tirar una roca afilada para quitarle un escudito a ese rápidas de Lola. Estamos 1-1 de escudos. Entramos con Sileo. Es que lo más tanque son que tenemos en el momento para poder hacerle frente a lo que es rápida. Ya la verdad, nos queda el Donphan atrás. Y vamos a ver que nos va a tirar otro ataque. Esto tendría que ser Megacuerno, si no estoy mal. Sí, efectivamente es Megacuerno, sacó más de la mitad de la vida. Acá vamos a seguir farmeándolo hasta donde se pueda, porque es muy spammer, ya le digo. Es Rapidash de Galar. Le vamos a tirar un golpe cuerpo. Debilitamos a Rapidash. Entra con Raichu. De Alola, este sí de Alola, cambiamos al Donphan, nos contesta con Dewgong, gente. Dewgong también muy fuerte en esta copa, muy fuerte. Doble Legacy, por cierto, viento hielo y viento hielo y no me acuerdo el básico cómo se llama, pero bueno, ahí en los comentarios me lo van a dejar. Nos va a tirar un viento hielo, nosotros los vamos a cubrir porque somos débiles al mismo. Vamos a tratar de sacarle la mayor cantidad de vida que sea posible. No llegábamos al terremoto, pero de fija que no llegábamos, teníamos muy poca vida. Le tenemos que tirar un golpe cuerpo. Nos va a contestar con otro viento hielo, supongo. Nos va a tirar otro viento hielo. Nos debilita. Entramos con lo que es Sileo, que los básicos, bueno, prácticamente no le hacen nada. Ahí quizás pude farmear un poquito más. Me doy cuenta. No cargo el cargado. Hago un par de básicos. Quisiera, queriéndolo farmear, no pude entre Raichu de Alola. Y ya con este rango de vida ya es como que nada. Puño trueno, hierbalazo, lo que sea, nos iba a debilitar. Ahora entramos con Luxray y él entra con Rapidash de Galar. Y entramos a básicos. Acá, sinceramente, no sé quién gana el match, no estoy muy seguro. Yo supongo que lo gana Rapidash de Galar por el simple hecho de que es más spammer que Luxray y es más tanque que el mismo. Vamos a bajarle la defensa, por lo menos le bajamos un escudito e intentamos hacer un catch de golpe cuerpo, no pudimos hacerlo. Esto va a terminar siendo mega cuerno seguramente. Y no, nos quiso baitear, gente. Y nos baiteó, nos sacó un escudito. Entra con Roserade, lo cual tiene bomba Germen. Carga bastante rápido. Nada, gente, yo creo que no es mucho más que hacer. Aunque ya no tiene más escudos, vamos a seguir peleando hasta el final por la dignidad. Por supuesto, no tiro la meteorobola, que por cierto que es neutro, pero digamos que sacó bastante la meteorobola, ¿eh? Sacó bastante, entramos un golpe de cuerpo, le sacamos bastante vida, aunque él tiene todos los tres Pokémon y ese bomba Germen va a estar doliéndole al Donphan bastante. Y acá, gente, tenemos una controversia, no sabemos qué vamos a hacer, lo vamos a tirarle Zubat, farmearnos el Roserade. Dejamos pasar, nos tira una bomba lodo, nos saca más de la mitad de la vida. Muy mal ahí, tuve que haber cubierto seguramente. Nos tira al Raichu de Alola, hice un cambio queriendo agarrar el ataque de Raichu, no salió.
Cambiamos a Lurre, él cambia rápido a Yalola, tira un bote cruel, lo debilito, entra con Raichu. Vamos a tratar de llegar a un Psico Colmillo, por lo menos, cubriendo el ataque del puño trueno, si no nos debilitaba. Llegamos a lo que es el Psico Colmillo, pero ya se va bastante farmeado ese Raichu y no nos va a dar tiempo a nosotros de llegar al ataque con el Zubat. Pensando que tenía el otro ataque cargado, que aún así hubiera sido, creo que, neutro, no lo hubiera debilitado aún así. Psico Colmillo no lo iba a debilitar y el otro ataque no lo iba a debilitar tampoco, así que estaba todo perdido por el dirigillo para nosotros. Y ahora sí, vamos con la última pelea contra Ta Usagi. Y así vamos a terminar con este videito. Ya, gente, me voy a ir despidiendo mientras van pasando las peleas de fondo, que eran estas últimas dos peleas. También Ta Usagi era una jugadora de PvP novata, digamos, así que nada, bien por el intento, por supuesto. Bien ahí, jugó muy bien igual. También tenía pokés que no tenían ataques legacy, pero bueno, lo importante es que fue, como dije al principio del video, fue, combatió, se esforzó, llegó al final, jugó todas las peleas, así que un saludo para vos. Y la verdad que, nada, increíbles las peleas también, muy buenas. Y bueno, gente, nada, muchísimas gracias a todos los que miran mi contenido diariamente. Sé que estoy teniendo ahí unos problemas para subir contenido. Es que hay veces que me siento bastante, bastante abrumado, tengo muchas cosas y quiero hacer esto y después no lo hago, lo dejo de lado, empiezo a hacer otra cosa, la dejo, empiezo a hacer otra cosa, la dejo, y así me está yendo últimamente. Estoy muy revoloteado con muchas ideas, con muchas cosas que quiero hacer y al final no termino concretando nada. Y eso me está poniendo muy mal, sinceramente me está poniendo muy mal. Pero bueno, estoy tratando de recomponerme y tratar de seguir adelante, ¿no? Por supuesto, más allá de los problemas personales que tiene cada uno. Trato de seguir con esto, trato de ponerle ganas, le pongo fichas todavía, sigo poniéndole fichas al día de hoy, ya hace mucho tiempo que estoy con YouTube. Si bien así nunca le hice, digamos, nunca me dediqué al 100% YouTube, porque siempre pasa X o Y que me pase esto y che, bueno, no sé. Pasan cosas, gente, pasan cosas. Son las cosas de la vida, ¿no? Digamos. Así que nada, pedir unas disculpas en este video y nada, espero que les haya gustado este videito del día de hoy de la Copa de Nidos Pokémon. Que por cierto, esta copa que estoy jugando ahora actualmente, que es la copa de... otra copa Polkadot, pero lo organiza Bubble. Así que nada, cuando termine la copita les traeré otro video de PvP, así comentando los combates y comentando un poco también de todo esto. Y nada, gente, no tengo mucho más que agregar, sinceramente. Solo disfruten de esta pelea. Muchísimas gracias a todos por estar del otro lado. Muchísimas gracias a todos por ver mis videos. Muchísimas gracias a todos por comentar, por compartir, por absolutamente todo, gente. Muchísimas gracias a todos, sin palabras. Sé que muchos están por ahí mirando este video. Sé que miran mi contenido constantemente y les agradezco de corazón, sinceramente. Así que nada, gente, muchísimas gracias a todos y nos estamos viendo en un próximo videito. Hasta la próxima. Bye, bye.